pasa es que aquí hay que entender algo importante, Juan Carlos. Yo fui una, yo soy una delegada electa por el pueblo. Es una figura novel que es difícil también encajarla en los distintos tipos de leyes y reglamentos para regularla. La gente espera, tal vez esperaba un informe para el gobernador, pero esa no es la realidad. Como el jefe directo de los delegados, dije directo, es el pueblo, pues yo hice un informe para el pueblo, para que el ciudadano común comprenda cómo esta delegación se formó y hacia dónde nos lleva. Se supone que el informe fuese de 90 días y yo lo hice de 135, porque yo empecé a trabajar el 17 de mayo. De mayo a julio, que juramentamos, yo trabajé. Y entonces, en ese informe, es como una historia. Yo estudié ciencias de la investigación histórica y es producto de lo que yo conozco y domino. Uh-huh. Yo hice una investigación, me di a la tarea de entender cómo se había formado la delegación. Formado me refiero en términos legales y qué podíamos hacer con ella. Y en el proceso descubrí, como estadista, cosas que yo desconocía. Primero traté de darle forma legal a los vacíos que la ley 167 había dejado, porque es una ley coja, es una ley vaga, que no habla de deberes, de funciones específicas, de códigos de conducta, nada. Entonces me di a la tarea de darle forma a lo administrativo junto con la Oficina de Asuntos Federales en Washington y el Ejecutivo. No se pudo, no hubo voluntad para darle estructura a la delegación. Luego pasé dentro de la misma delegación con mis compañeros delegados a hacer lo mismo, darle estructura, crear un reglamento que lo publiqué en el informe, darle, ¿verdad?, norte, dirección, metas, planes, estrategias. No se pudo, no quisieron, no hubo voluntad para someterse a un reglamento. Querían estar, ¿verdad?, libres, sin que nadie los regule ni tener que dar explicaciones en el proceso, más que el informe. Y entonces en esa ese cúmulo de decepciones que yo fui, enfrentándome a eso, traté de hacer unos subgrupos. Yo dije, ok, no puedo con el grupo completo, pues déjame ver si puedo hacer un subgrupo de conservadores, del ala republicana. Tampoco rindió fruto, hasta que llegó el momento que dije, es hora de irme por mi propia cuenta. Y ahí yo busqué la ayuda de profesores, de académicos, estadistas, personas que son expertos en plebiscitos, en análisis electorales, un profesor de derecho que estuvo en las vistas públicas del Comité de Recursos Naturales en Washington, y me rodeé de gente fuera del partido, ¿verdad? Porque se supone que la delegación opere para la estadidad, no para el PNP. Así que yo busqué gente fuera del partido, me reuní con grupos conservadores fuera del partido también, gente que está en otros partidos, para hacer una alianza. Y entonces estos profesores, ahí elaboré unas iniciativas que están dentro del informe también. Uh-huh. Y entonces con estos profesores me di a la tarea de investigar, que es lo que yo sé hacer. Uh-huh. En el proceso de yo tener estos asesores académicos, hay una parte del informe que da el trayecto histórico de la estadidad desde el 2011 hasta el 2021. Y ahí es donde está el descubrimiento de que desde entonces, pero particularmente desde el 2014, el PNP ha hecho unas cosas en torno a la estadidad que no son correctas. Me habías compartido que en el informe, una disposición federal, no sé si fue la provisión que hizo Barack Obama, para que de manera definitiva el pueblo votase con el aval congresional por la estadidad, hay un dinero asignado para eso, y que el alto liderato del partido obvió seguir las instrucciones por alguna razón, y que a ti te sorprendió que cuando haces el análisis del cual tú estás haciendo referencia esta mañana y creas el informe, esa provisión está ahí, se pudo haber utilizado para adelantar de manera máxima el objetivo, y se obvió. ¿Por qué, si tu investigación encuentra que esa provisión congresional estaba, entiendes que el partido vio algo que es la razón de ser de la colectividad, ¿no? Imagínense este estadista que aunque sabe que la ley es vaga y que tiene muchos vacíos, entra con el deseo de que esto tome forma, y porque imagínate, se trata de mi ideal. O sea, yo pude haber estado en una posición política y yo la rechacé porque ese no es mi interés, pero como se trataba del ideal, yo dije, yo tengo algo que aportar, porque sabes que a mí me gusta la lucha en la calle, la ciudadana.
Yo pensé, mira, vamos a ver qué se puede hacer aquí. Y en ese proceso fue Elizabeth Torres, representa al estadista que descubre el engaño y duele. O sea, en el proceso, fue un proceso doloroso porque para ti como estadista que de verdad crees que el futuro de esta isla y el brillo de esta isla que se merece todo el mundo está en la estadidad, como otras personas a lo mejor creen otra cosa, pero te quema esa ideología. Descubrir esto para mí fue primero un choque personal. Entonces, al revelarlo al pueblo, pues mucha gente también le choca, porque esa provisión de la que tú hablas no es aval congresional lo que hay ahí. ¿Qué es lo que hay, para que la gente entienda? En el 2014, bajo la incumbencia de Pedro Pierluisi, cuando era comisionado residente, él impulsa un proyecto de ley que hoy es ley, que es la ley 113/76. Esa ley, lo que se aprobó fue un dinero para llevar a cabo un plebiscito en Puerto Rico con aval del gobierno federal. Pero ¿qué pasa? La ley te pone unos parámetros de cómo debe ser esa papeleta, de cómo debe ser la campaña educativa, no a la luz de lo que digan los yanquis, como dicen algunos, sino a la luz de lo que dice la Constitución y la ley, ¿verdad? Y entonces Obama lo reaviva en el 2011, y elabora como una manera, como ellos entienden que debe ser la consulta, y en el 2014 con esta ley, finalmente está el proceso ahí. El proceso es... primero, consultar el material que se va a usar para la elección para que todas las ideologías estén representadas. Y entonces, junto con... tiene que haber un comité para tener unas conversaciones con el DOJ, con el Departamento de Justicia Federal, y crear la papeleta idónea donde todas las voces estén representadas. Luego que se certifica el material, pasa entonces al Congreso para el desembolso del dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Que aunque no tiene aval congresional, al Congreso desembolsar, implícitamente hay cierta anuencia, porque si yo te doy el dinero para que hagas la consulta, es porque estoy confiando en que el Departamento de Justicia certificó los materiales como se supone. Eso nos pone en una posición distinta, porque si tú llevas a cabo el proceso de esa manera, tú te puedes sentar con un congresista y decirle, no, pero mira, esto lo avaló el Departamento de Justicia Federal y el Congreso desembolsó. No es lo mismo que llevar un plebiscito criollo, que sí tiene un valor, lo tiene, porque es un termómetro para ver qué está pasando en la isla en términos ideológicos. Descubrimos, por ejemplo, que mucha gente fuera del PNP, que el PNP ha perdido, por los resultados, ahí están los números, ha perdido adeptos y sirve para levantar la opinión pública, para hablar del tema, pero no sirve para tú sentarte con un congresista y tratar de convencerlo de un plebiscito en el que no se siguieron las instrucciones. O sea, esta ley se aprobó en el 2014. En el 2017, Ricardo Rosselló desembolsó del bolsillo del pueblo casi $6 millones para una consulta sin cumplir con ese proceso.